Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Made of Scare. Ya sabéis, el nuevo juego de terror, survival horror, que estamos jugando en el canal y que está incluido en nuestra sección Series de Terror, el espacio que tenemos para jugar este tipo de juegos. Nos quedamos en este punto, parece que hemos salido una especie de jardín o algo así, ¿vale? Todavía, bueno, no tenemos muy claro qué es lo que está pasando aquí. Unas pinceladas sí nos podemos hacer a la idea, y lo que sí está claro es que, tal y como nos aparece ahí, nuestro objetivo principal sigue siendo buscar cilindros por el hotel, ¿vale? Acordaros que en el capítulo anterior vimos a unos tipos muy raros, que tienen como una especie de saco en la cabeza. Vale, despacio. ¿Qué se oye por ahí? Recordar que nos han dicho que no hay que hacer ruido, ¿eh? Que ser silenciosos. Hostia, ahí hay un menda, mira, ¿le veis? Vamos a escondernos aquí detrás del árbol, ¿le veis? Cuando se acerca un enemigo, se pueden oír los latidos del corazón de del amigo Tomás. A ver, cuidado, ¿eh? Si no nos movemos, no hacemos ruido, no le atraemos. Parece que está haciendo una ruta alrededor del fuego, ¿no? O sea, mira, nosotros, mira. Vamos a acercarnos aquí. No voy a correr. O como corramos, nos caza. A ver. Vamos a ir agachados, que yo creo que hacemos menos ruido. Por aquí no hay nada para coger. No, no tosas, Tomás. No van. No me jodas, tío, no me jodas, ¿eh? Prohibido toser. Venga, suelta. Coge un poco de aire. Vale. Venga, respira. Vale. Claro, lo bueno es que son medio tontos. Medio ciegos, mejor dicho. Eso es. Eso se puede coger. Nota misteriosa. He oído rumores sobre la familia Williams y los terribles actos que han cometido. Hay muchas personas que sugieren que no son gentes honestas. El líder de semejante banda de criminales, Jebediah Williams, es el patriarca de la familia. Lo que está claro es que son algo más que humildes pescadores con los bolsillos llenos de dinero. Hay demasiadas cosas extrañas y sospechosas. Seguro que ellos están detrás de las desapariciones de barcos que se han producido alrededor de la isla de Sker en los últimos años. Y las pobres almas perdidas de cada navío no son más que daños colaterales fruto de su avaricia. Me he ocultado en sus tierras para averiguar toda la verdad. Sea ciencia cierta que esos rumores están fundados en algún dato real. Los miembros de la familia Williams son todos unos contrabandistas, desguazadores y asesinos. Los desenmascararé para que todo el mundo sepa por fin la verdad. Vale. Agáchate. Eso es. Vale, parece que a este le hemos pasado, lo hemos dejado atrás, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Que no lo veo. Ah, vale, viene por ahí. Bueno, vamos a seguir por aquí. Creo que no hay mapas, así que... Bueno. Por aquí... Esto tiene que ir a algún sitio. A ver. De charca, ¿no? Allí hay un fuego, allí hay otro. Ya habéis visto que cuando nos hemos acercado al fuego, Tomás ha empezado a toser, ¿vale? Así que hay que evitar aproximarse a los fuegos, ¿vale? Si hay enemigos, claro. En este caso parece que no veo a nadie. ¿Veis? Si nos acercamos, tose. Y ese ruido alerta a los enemigos. No me estoy tapando porque como no veo ningún enemigo, parece que está todo tranquilo. Vale, por ahí no puedo continuar. Tranquilo, tranquilo. Tranqui, tranqui, tranqui. Tápate un poco, anda. Tápate un poco. ¡Ey! ¡El perro! Ese es el perro que vimos antes. ¿Qué es esto? Parece un cementerio. O algo así. A ver, que me estaba vibrando mucho el mando.
Choking Hazard. Trofeo ganado. A ver. ¿Se puede investigar las tumbas? Ah, mira, aquí sí. Prudence, ¿qué pone? Prudence Williams. Hostia, chaval. Bueno, pues hemos visto a un nuevo enemigo con el sombrerito, ¿eh? A ver, y no sé dónde estamos, no hay mapas. Parece que hemos caído en una cripta o algo así. A ver, ¿qué es esto? Carta de la secta de Yeredía. Estimados hermanos y hermanas, el Consejo Supremo de los Silentes les invita a venerar el poder de la canción de nuestra fuente para que juntos alcancemos el control verdadero. Asegúrense de traer ofrendas de carne y hueso para sacrificar sus debilidades y unirse a nosotros en el ritual del renacimiento. Recuerden vestir sus atuendos de silentes para protegerse de las débiles sanguijuelas del sacrificio. Nuestra estimada discípula Prudence se ha ofrecido voluntaria para el puesto de sacerdotisa, lo cual supone un gran honor para todos nosotros. Será ungida durante nuestra próxima reunión de hermanos y hermanas. Silenciosamente vuestro, Yeredía Williams. Bueno, parece ser que el tipo que manda aquí es el tal Yeredía este. A ver, despacio, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Mira, para guardar. That's all well and good you saying that, but I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending, but your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your singing. He said be ready for what? Well, well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Oh, fine then. Vale, bueno, aquí parece que no hay nada más. A ver, el candil ese no lo puedo coger. Cierra, cierra. A ver. Mapa, nada. No sé si es por aquí o por el corredor anterior. Por no dejarme nada, vamos por aquí. Si es que veo algo, a ver. Que no sé si estoy avanzando. Está totalmente negra la pantalla, no veo. No. Yo creo que no avanzo. No, no hay nada. Vale. Uy,
Otra vez la bola de energía esa que hemos visto anteriormente. Por aquí. Cuidado, que hay polvo. Si hay polvo, hay que aguantar la respiración. ¿No hay enemigos? Vale. A ver qué es esto. Informe de Isaac sobre el HMS Providence. 3 de febrero de 1874. Anoche la tormenta del siglo golpeó la isla con fiereza. Los hombres dijeron que habían visto un navío bordeando la costa y padre nos ordenó que apagáramos las llamas del faro. Ahora ha llegado a mis oídos que un barco se ha estrellado contra las rocas al este de Scare Point. Asombrado por el tamaño del navío, me he acercado para leer su nombre, grabado en una placa de babor. HMS Providence, 10 de febrero de 1874. Vale, hay varias notas más. 10 de febrero. Siguiendo las órdenes de padre, mis hombres han llevado los restos del barco a la cueva bajo Scare Point. Hemos rescatado todos los objetos de valor que hemos podido, con especial atención al contenido de la bodega de carga. 11 de febrero de... espera, que le doy un toque y se va. A ver... 11 de febrero de 1874. Entre los restos del interior de la bodega hemos encontrado algo que nunca antes había visto. Sigue con vida, pero en un estado lamentable. Padre cree que tenemos suerte de que esté tan débil, pues trata sin éxito de entonar su canción. Al descargar la bodega, algunos de los hombres han mostrado un comportamiento extraño en presencia de esta criatura. Parece que su voz produce alguna clase de efecto sobre ellos, incluso en su estado de debilidad. La encuentro tan fascinante que necesito anotarlo todo, pero padre está empezando a preocuparse. Cuanto más descubro sobre esta extraña criatura, más me sorprende. Parece que con su canción atrae sus presas para así poder devorarlas y sobrevivir. Padre comienza a percatarse del verdadero potencial de la bestia y de lo que su poder nos ofrecería si lográramos encadenarla de algún modo. Vale, y la última entrada es del 15 de febrero de 1874. Padre ha encadenado a la criatura al faro para traer más navíos hasta Scare Point y aumentar así los botines obtenidos de los naufragios. Creo que tengo una idea para subyugar definitivamente este poder, con la ayuda de mi querida Prudence. Presentaré mi propuesta a padre para obtener su aprobación. Isaac Williams. Vale, aquí no cojo nada, ¿no? A ver, ¿y esto qué es? Gira. Bonita. Vale. Y ya no puedo hacer nada. A ver. Esperad un segundito, chicos, que está aquí Nala, quiere salir de la habitación. Un segundito. Listo, chicos. A ver. Hemos tocado ese botón y la vagoneta se ha desplazado. No sé para qué vale eso. Simplemente para abrirnos el paso, ¿no? A ver, por aquí puedo andar. Cuidado. Pasos. Oigo pasos. No hay nadie. Vale. Ya le veo. Me va a pillar porque viene directo. No, seguirá. Vale. Nosotros para el lado contrario. Que no tengo mapa y al no tener mapa. Cuidado que hay otro ahí. No te muevas. No te muevas. Aquí no hay nadie. Cuidado con la tos. Cuidado con la tos. No me la líes. No me la líes. Aguanta, 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 aguanta. Aquí no creo. Vale. Vale, de momento no me han oído. Venga, despacio.
Cuidado. Hay dos. Despacio, despacio. Ahí hay una palanca que creo que tengo que tocar. ¿Qué es eso? Algo he hecho, pero no sé muy bien qué. A ver, por ahí le veo. Vale. Allí hay un interruptor. La vuelta, condenado. Vale, lo hemos tocado. Tranquilos, tranquilos. Hemos hecho algo. Ah, vale, hay que abrir ese... Uf, hay que abrir esa puerta, tío. Tengo que esperar a que vuelva. Claro, es que todavía no sé muy bien el alcance de la magnitud del oído de estos. Si son muy tontos o son demasiado listos. Despacio, despacio. Aguanta, Tomás. Aquí no hay que tocar nada. No. Bueno, el caso es que hemos tocado algo ahí. Vale, ese está ahí fijo, no se mueve. Vamos a ver si por el túnel. Imagino que cuando se lance un enemigo por ti sonará alguna música o algo así. No. No, 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 no. ¿Puedo pasar? No. Vale. Aguanta, Tomás, aguanta. Quieto. Algo hay que tocar que me he dejado por ahí. Eso está conectado. Y ahí en la puerta he tocado algo y se ha encendido allí una cosilla. Vamos a ver si mirando por aquí. Despacio. Vale, ahí no hay nada. A ver si va a ser donde está nuestro amigo. Ahí, haciendo guardia. La historia es... Ajá, hay un interruptor allí. ¿Y cómo pasó a este tío? Hay que hacer algún ruido o algo para traerle. El problema es que no tengo nada. Una piedra, a lo mejor, que pueda coger o algo para tirar. Espacio. Por aquí tiene que haber algo. Nada por ahí. Aquí tampoco hay nada para coger. Es que a no ser que sean muy tontos, que no creo que sean tan tontos, que pueda pasar de cuclillas a su lado. Uf, me la voy a jugar, ¿eh? O puedo simplemente hacer ruido, que me siga, pasar corriendo. Es que es lo único que se me ocurre, porque no veo otra cosa que activar. Ah, bueno, aquí hay un botón, es verdad, aquí hay un botón. A ver qué hace esto. Se lanza corriendo, cabrón. Los dos. Venga, pues yo paso. Vale. ¿Y con eso qué he conseguido?
encender ese interruptor, que para qué vale. Vamos a ver. A ver, ¿dónde están? Porque ahora los tengo... Que no los tengo al alcance, ¿eh? No los veo. Estarán en donde la vagoneta, imagino. Vale, ahí viene uno. Vale, quieto ahí. Vale, allí uno y allí otro. Vamos a ver si ahora en la puerta esa se ha abierto algo. ¿Aquí se ha abierto algo o no? ¡Ajá! Perfecto, hemos pasado. Vale, ahora... Tira. ¿Vienen? No sé dónde estamos, ¿eh? Sigo sin mapa. Vale. Estoy en el exterior del hotel, eso está claro. Vale, una estatua. ¿La campana se puede tocar? La puerta está cerrada. Una especie de capilla o algo así, ¿no? Mira. Bien. No, no me voy a curar porque estoy lleno de momento. A ver, ¿algo más por aquí? ¿Eso qué es? Notas rituales de Echevedía. La bendición. Empapar al fiel para limpiarlo de impurezas. Las oraciones. Ponerlo a su influencia. El exorcismo. Blindar su sentido frente a la canción. El renacimiento. Despertar un nuevo devoto del silencio. Pues muy bien. A ver, ¿eso qué es? Se mueve la campana. Ah, hay otro. Vamos a tocarlo, ¿eh? Habrá que ser más rápido. ¡Ábrete, sésamo! Vale, estamos otra vez fuera, ¿no? En el bosque. A ver... Por aquí nada, ¿no? ¿Eh? Otra muñeca musical de esas. ¿Se ruido? Vale, busca acceso al hotel. ¿Por dónde? ¿Aquí cerrado? ¿No ha cerrado, tío? Por aquí. Vámonos corriendo. ¿Qué tipo de ritual estaban haciendo ahí, macho? ¿Por dónde? La puerta.
perro. Bueno, jardines. Y aquí ya tengo mapa, por lo menos. Atrás, ¿puedo volver? Puedo volver, vale. Pero de momento nuestro objetivo es volver al hotel. Bueno, pues ahí habéis visto a nuestro amigo el del sombrerito y al nota de la gabardina, que parece el primo de Mr. X de Resident Evil 2. De hecho, le vamos a llamar a partir de ahora el primo de Mr. X. El primo de Mr. X. Lleva una gabardina como la que llevaba él. A ver. Vale, habitación segura, tenemos para guardar. Venga, que nos guarde. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording, but I need to confide in. Well, in you, Mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that, too. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can be you. Pues solo hay una ruta. Tiene que ser por aquí. Cuidado. Ellos son ciegos. Vale. ¿Y eso? Qué mal rollo. Eso imagino que si pasamos por ahí tosemos y nos trinca. Así que hay que pasar aguantando la respiración. ¿Viene? Cuidado que viene. Vale, ahí se da la vuelta. Hostia, chaval, no me ha cogido de milagro, tío. No te quedes sin aliento ahora que vas a hacer ruido. ¿Me ha visto? Está mosqueado, tío. Está mosqueadísimo, ¿eh? Está mosqueadísimo. Por aquí, Tomás. A ese le hemos pasado. Había otro por aquí. El problema es que no lo tengo localizado. Vale. ¿Dónde estás?
Creo que será por aquí. No me ha cazado de milagro, ¿eh? Joder, como vibra el mando, la virgen. A ver. Ahí no hay nadie. Cuidado que hay un cristal aquí. Quietecito, agacha. ¡La virgen! Claro, están ciegos perdidos. Si te quedas quieto, sin aguantar la respiración. ¡Uf! Vale, ese era... Me he metido mal. Me cago en la leche. Vamos a ver si me puedo agachar aquí. Eso. Pasa el arco, campeón. Vale, ya sabemos cómo es la mecánica. Siempre que te quedes quieto y contenga la respiración, no pasa nada. Pero más cuando no lo haces. Vale, hemos pasado. A ver, cuidado, ¿eh? Que puede haber más enemigos por aquí. De hecho, los estoy viendo. Vale, hay uno. Como veis, tienen un patrón fijo donde se desplazan. No te des la vuelta ahora que me la lías, ¿eh? Es que no veo nada, tío. Vale, hemos pasado. Creo que voy bien, ¿no? Sí. Scare point. Por aquí. Teléfono, mira. Vamos a cogerlo, no sea que atraiga a estos bichos. Elizabeth, Elizabeth, ¿sigues ahí? Thomas. Yes, yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you'd been taken too. El perro, le voy a preguntar por el perro. Sigo viendo un perro. Oh. That must be Calliope. My late mother's dog. I'd so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. Han torturado a ese hombre, Elizabeth. ¿Qué ritual tan obsceno? My God. Dear Lord, have mercy. What are they trying to do? That poor wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. It is so good to hear your voice again. Vale. Just to hear your voice again. Vale, mirando el mapa, hay una escalera. Sí, porque aquí no, salida no hay. De aquí salida no hay. Perro, me cago en tus... ¡No hagas ruido! Que me la lías, colega, que me la lías. Vale, vale, por aquí. A ver esto, ¿dónde va? Es que yo tengo que ir al hotel, no a Scare Point. ¿Esto qué es? Una fuente. ¿Enemigos? ¿No? Vale. Mira. Tónico. Abriendo el mapa, pero bien. ¿Eh?
Plan de Isaac. Tiene que haber una respuesta, una forma de utilizar la canción tal y como deseo. ¿Será que el borracho fanático de mi padre tenía razón después de todo? ¿Es venerar a esa cosa el único modo de controlar su poder? Tengo que hacer que cante para mí. Solo sigue con vida porque yo lo permito, porque mi hermano y yo lo alimentamos. ¿Y esto qué es? Usar dispositivos. ¡Anda! Los deja tontados. Y puedo pasar, ¿no? Vale, de booty. Perfecto. Ya tenemos una forma de defendernos de estos bichos. ¿Eso qué es? Cartucho de modulador fónico. ¡Anda! Vale. Ah, vale. Cógelo tú también. Vale, eso está muy bien. Mira, y aquí tenemos para guardar. Nada por ahí. Venga, guarda. Vale, a ver si aquí en el inventario nos aparece el modulador. Sí. Cartucho de modulador fónico. Vale, nos deja... Sí, emite como una especie de sonido o vibración. Y el modulador, claro, eso es la munición. Este es el arma que vamos a tener, yo creo, para defendernos. Que nos aturde temporalmente y podemos aprovechar para pasar. No dice nada, solo llora. Vale, nada. A ver, atentos ahora, ¿eh? Vale, la puerta está cerrada. A ver, me estoy dejando cosas, ¿eh? Me estoy dejando cosas. A ver, esto por dónde va. Uf, se nos abre al bosque. No sé por dónde tengo que ir, la verdad. Y me estoy dejando cosas. Bueno, vamos a seguir un poco, a ver. Ahí hay un cristal. Es que hay estatuas aquí que te confunden. Mira, allí hay otro. Vale. Vamos a dar la vuelta. A ver, abre la puerta y tranquilito, ¿eh? ¿Dónde están nuestros amigos? Ahí, uno. ¡Hostia! Está haciendo guardia el cabrón. Voy a tener que gastar un cartucho para poder pasar. O dejarme ver, o hacer ruido y atraerlos. Ah, mira, se ha dado la vuelta. Sí, pero no hago nada con eso. Ya por ahí no puedo pasar, macho. Me ha cerrado y me he quedado por ver eso de ahí arriba. A ver, puedo gastar un cartucho. Y enchufarle, pero uf, es que tengo dos disparos nada más, ¿eh? Por cierto, esto es tónico. ¿No hay más munición por aquí? Pues no me queda otra que tira para adelante. A ver si de alguna manera puedo... Uf. Joder, es que me he dejado cosas atrás, tío. Claro, es que como no sabes muy bien para dónde vas... Vamos a ir bordeando por aquí. Mira. Vale. Eso tiene corriente. No le veo. Ah, vale, allí. Vale, una puerta cerrada. Ahí hay otro. Hay dos más. Tranquilo, Tomás. Tranquilo. Se van. A ver aquí dentro si hay algo interesante. Mira, otro. Anda, está cerrado. Está como bloqueado. Llevo el tónico. Vamos.
Por ahí no puedo pasar. Allí tengo uno, pero el otro no le tengo. Vale, ahí el otro. Quieto. Hay al menos tres, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te has quedado atascado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿y esto? No me jodas, tío. Ahí va mi madre, se ha bugueado, tío. A ver si tengo punto. Sí, desde punto guardado. Se ha bloqueado el juego, tío. Se ha bugueado, tío. Qué putada, macho. Lo voy a dejar, ¿eh? Como anécdota, tío. Vale. Ahora lo que pasa es que estamos aquí. Pero bueno. Tengo el... Sí. Vale. Vale, antes de hacer eso... Ah, pues mira, gracias al pequeño bugueo que he tenido, ahora voy a poder volver atrás. Correcto, anda, pues mira, me ha venido hasta bien que se haya bugueado el juego. Y ahora aquí a la derecha. Esta ruta de aquí. Que ponía Scare Point. A ver dónde nos lleva. Parece que se está abriendo un camino, ¿ves? Vamos a continuar, a ver. ¿Ve? ¿El perro? ¿Dónde está? Que lo estoy oyendo y no... Por aquí. Mira. Ah, ha caído en un... En un cepo. Vamos a ayudarle. ¿No puedes? Venga. ¡No! ¡No ladren! ¡No me jodas! Tranquilo. ¿Has visto? Buena gente. ¡Hala! Ya está libre. Se ha ido, ¿no? Animal Lover. Como en Resident Evil 4, chicos. Seguramente luego el perro nos ayudará. Vale. Esto es Scare Point. Ahí hay algo que puedo... ¡Ah, un cilindro! Hay un cilindro ahí. Vale. Pero ¿y cómo abro la puerta esta? No puedo entrar de momento. No puedo entrar de momento. Mira, me indica el cilindro. Pues hay que dar la vuelta. Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? ¿Cómo voy en el inventario? Vale. El cofre, nada, ¿no? Bueno, salgo aquí, que aquí ya sí que hay enemigos. Vale, estaba... ¿qué es esto? Anda, mira, esto no lo había cogido. ¡Anda! Pues mira, no lo había cogido y ahora sí. Vale, pues ya sabéis por dónde tenemos que tirar. Vale. Vale, por ahí no, por aquí. Pues el bug esta vez nos ha venido bien, chicos.
porque hemos podido volver atrás e investigar un poco ahí y ayudar al perro. Vale. No hay enemigos. Pero ya cogimos la munición y todo, o sea que... Mira, me ha quitado los enemigos de por medio. Vale, pues genial. Por aquí. Vale, a ver, desde este punto a la izquierda. No, ahí está el guardado. Por aquí. Vale, volvemos a salir a esta zona. Venga, vamos a ir por la zona que sabemos que no se nos buguea. Porque había que activar el interruptor. Ahí uno. Mierda. Parece que hay como una especie de tarros de cristal que si los pisas sales ahí. Eso es. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Vale, ahí hay uno y ahí hay otro. Vamos a pasar por aquí. Vale, acordaros que ahí no podíamos hacer nada. Se me bugueó aquí, yo creo, en este árbol fue. O por aquí cerca. Así que esta vez no me voy a meter por ahí. No sé que se me vuelva a buguear. Cogemos esto. Y esto nos dijo que no, que necesitamos algo. A lo mejor tocar otro interruptor antes de tocar ese. A ver. No, se me bugueó aquí, al lado de la estatua fue, sí. Así que vamos a evitar esos matorrales. Eso es. Y tiene que haber por aquí otro interruptor. A ver, allí, al lado de la puerta hay algo. A ver. ¿Se ha abierto? Ah, se ha abierto uno. Necesito el otro. ¿Y dónde está? Venga, abajo. Tiene que estar por aquí. Parece que no se puede pasar, ¿no? Vale. Cuidado, está nuestro amigo. Pues pasando de él. Vale. Pues yo creo que lo tengo todo explorado. Por aquí es por donde entré en esta zona. A no ser que en el medio, justo en el medio, haya algo. Cuidado, que ha oído algo el tío. Está conectado. O sea que aquí en el centro hay algo. O que ahora, después de haber tocado allí, ya sí me deje tocar el interruptor. A ver. Ahora sí me deja, ¿ves? Y ya me abre la puerta. A ver, ¿dónde estáis, colegas? Uno ahí. Ahí el otro y el otro allí. Por aquí no deberíamos tener problemas. ¡Mierda!
pisado un cristal. Me cago en la leche. Ábrete, sésamo. Ya está, ¿no? ¿Estamos en hotel? Sí. Vale, hemos vuelto. ¿Vienen? Hostia. Menos mal que tenía munición. Han venido corriendo, ¿eh? Abre, hambre. Abre. Uf. Menos mal que tenía dos cartuchos. Me queda uno nada más. Vale. Estoy... Ah, vale. El hall principal... No, estoy en el sótano ahora mismo. En el sótano. Vale. Objetivo actualizado. Busca cilindros. Contesta el teléfono. Lo típico. Están dando los hostias a la puerta. ¿Qué es eso? Mira. Vale, tengo uno cargado. Suena una muñeca. A ver, ¿qué ruta utilizas, chico? A ver si por aquí hubiera algo. Estoy ligeramente herido. Puedo aguantar otro golpe antes de curarme. A ver, ¿qué vas a hacer? Vale, tengo que pasar cuando se meta en el pasillo central. Vamos, campeón. Tengo llave, tío. Ah, hay un cofre ahí, en el escenario. Vale, vamos a ver dónde va nuestro amigo. En ese cofre tiene que haber una llave para salir, seguro. Viene por aquí, ¿no? Llave del Kraken. ¡Anda! La del pulpo. Mundialmente conocida como llave del pulpo. Es un Kraken, ¿no? ¿No? ¿Sí? Hostia, cuidado. Hemos hecho ruido. Mejor ir agachado, ¿eh? Hacemos menos ruido, ¿eh? Eso es. Bueno, no sigue. Venga, despacito, ¿eh? Un teléfono. Es que ahora mismo no sé si va a poder contestar. A ver si está abierta esta puerta. Pasa despacito. Que ya están por el hotel vagando a sus anchas. Vale.
No encuentro los cilindros. ¿Sabes dónde hay más? The other cylinders must be in the hotel. Perhaps on the first or the second floors. Look for a way to reach me. Some means to come here to the attic. Vale. I am so relieved you're safe. Mierda. Claro, les he subestimado. Y por subestimarles, pues pasa eso. A ver, necesito. Mira, la llave del Kraken allí. La llave del Kraken allí. Vamos por aquí. Necesito dejarlos atrás. Me queda un último, un único disparo, ¿eh? De todas formas, esto que hacía ruido los puedo alejar. Los puedo mandar, por ejemplo, para el chapel. A ver si van para allá. Espacio, ¿eh? Cuidado. Que ahora están por todos los hoteles, claro. Necesito ir a guardar y usar la llave del Kraken. Pero primero guardar. A ver qué haces. Ahí se dará la vuelta, imagino. Se ha abierto la puerta, pero ha seguido. Vale, ahí se ha quedado. ¿Qué vas a hacer, colega? Sigue. Aprovecho y me meto aquí. Estupendo. Cierra. Eso es. Bueno, pues nos vamos a curar. Mejor, ¿vale? Y a guardar. Perfecto. Y bueno, amigos, aquí lo vamos a dejar en este punto. Y el capitulito más largo se nos ha ido un poquillo de tiempo, pero bueno, pasa nada. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho.